Hola niños, hoy día los quiero invitar a hablar sobre nuestro planeta Tierra. Acá lo tengo, miren. Nuestro planeta Tierra tiene un movimiento muy especial que se llama movimiento de rotación. ¿Ustedes habían escuchado esa palabra? El movimiento de rotación significa girar. Eso significa girar. La Tierra gira alrededor de ella misma para así producir algo muy importante. Miren, esta es la Tierra, ¿la ven? La Tierra va girando durante 24 horas, lentamente. Eso es un día y una noche. Va girando para producir el día y la noche. Y eso es lo que pasa, y es lo que vemos nosotros, ¿verdad? El cielo. Miren, aquí yo tengo a la Tierra. Tierra produce el día y produce la noche. Durante el día vemos la luz del sol y en la noche de la luna, ¿verdad? Esta Tierra va girando y nosotros durante el día y la noche realizamos diferentes actividades. Y eso es lo que quiero que me ayuden a ver ahora. Por ejemplo, yo encontré esta imagen de estos niños que están en la escuela con su profesora. Ustedes asisten, bueno, ahora no se puede, pero asisten a la escuela en el día o en la noche. ¿En qué momento los niños se ponen a estudiar? Durante el día, ¿verdad? Entonces lo vamos a colocar acá, en este lado de la ventana, que está de día porque está el sol. A este lado está la luna, está de noche. Miren acá, este niño está comiendo su última comidita, su cena. Y eso lo está haciendo cuando ya está de noche. Así que lo vamos a colocar acá. Y la última actividad que tengo es este niño que está tomando su desayuno. El desayuno nosotros lo tomamos durante el día o la noche. Miren, está el sol. Está de día. Ustedes van a llevar una actividad muy parecida a esta, donde van a tener que clasificar diferentes acciones. No se olviden que el planeta Tierra tiene un movimiento que se llama rotación, y eso es que va girando en sí misma, en un eje imaginario, así, y produce el día y la noche. ¡Chao, chiquillos!